Estamos en San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos. Fue fundada por Ponce de León, un español que venía en busca de la fuente de la eterna juventud. Aquí a mis espaldas tenéis el fuerte de San Marcos. Corría el año 1513 cuando el español Ponce de León vio la Florida. La llamó así porque las flores estaban en plena floración. Más tarde, en el año 1565, el asturiano Pedro Menéndez de Avilés asentó la colonia. Durante muchos años fue atacada por los piratas. Bueno, la entrada para entrar son $15 los adultos y los niños no pagan. Podéis dejar de recorrer su casco antiguo. Como dato curioso, muchas de sus calles tienen nombres de lugares españoles. Granada, Cádiz, Costa Brava. Y la ciudad no solo destaca por toda la historia que hay detrás de ella, sino también por sus hermosas playas. Si quieres recorrer el mundo junto con nosotras, ya sabes, apúntate a @lasviajeras.